Luciano, hoy día ya comenzó este mundialito, que ha sido un trabajo bastante arduo por parte de IDECO, por parte de todos los equipos municipales, para que esto pueda salir adelante. Cuéntanos un poco cómo es lo que se esperaba. Bueno, la verdad que muy contento ver este estadio, el marco público, tal como lo mencionó nuestro alcalde. Es un sueño hecho realidad, porque yo creo que el estadio municipal de Frutillar no se veía con un marco público como el de hoy día hace aproximadamente 10 o 15 años. En esa década de los 80, 70, Frutillar tenía grandes expositores del fútbol. Hoy día estamos trabajando en este semillero a todo nivel. Estamos muy contentos, tenemos 12 delegaciones que nos visitan desde Santiago por el norte hasta Puerto Montt por el sur. Así que bueno, esperar, la verdad que se dé un lindo espectáculo, la verdad que un gran marco público sobre las 500 personas hoy día. Y bueno, esperar que a Frutillar nos vaya bien, también uno tiene el corazón igual en Frutillar, la verdad que espera que se den los resultados para los cuadros frutillarinos. Y obviamente agradecer a toda la gente, que hay mucha gente detrás del equipo de la IDECO, en la dirección de obras, que le echó una manito gato al estadio, porque la verdad que este es un mundialito simbólico. Tiene el simbolismo de ser el primer mundialito que se desarrolla en la comuna, pero el último porque se va a desarrollar en este estadio, porque si Dios quiere, ya en el 2014, tal como lo había dicho el alcalde, queremos tener un estadio nuevo. Alcalde, comenzó ya este mundialito, que ya acá tiene esta ceremonia en que se presentaron las delegaciones que llegaron hasta acá a Frutillar. ¿Cómo está con su festividad y qué es lo que se espera para esta semana de campeonato que vamos a tener acá a Frutillar? Bueno, nosotros es una oportunidad como comuna poder recibir a las delegaciones que vienen a jugar fútbol este mundialito, porque tenemos una escuela formativa que es la escuela Colo Colo, ¿verdad? Que es un semillero básicamente, pero nuestra idea es poder ampliar, ¿verdad? En el fondo, ojalá hagamos la actividad deportiva, no solo en el fútbol, sino también en otra disciplina, y esto demuestra que cuando uno organiza, ¿verdad?, este tipo de campeonato, otras delegaciones de otras ciudades del país vienen para acá, sobre todo ahora en el verano, que también es atractivo venir a Frutillar, pero sobre todo venir a compartir. Ojalá que los chicos nuestros aprendan mucho de los jóvenes de otras comunas en materia técnica, pero también en materia valórica, en el respeto, ¿verdad?, que hay que tener para con el deporte, con la actividad que uno hace, ¿verdad? Y por lo tanto esperamos que sea también una etapa formativa importante para ellos. Esto es una primera experiencia. Nosotros esperamos que esto, ojalá, digamos, se consolide en el tiempo, que podamos ir mejorando cada año más lo que es el mundialito, poder tener más delegaciones, poder tener mejor infraestructura deportiva. Nosotros tenemos que construir algunos internados, entre ellos el internado Liceo Industrial Chino Alemán, durante este año. Así que esperamos que el otro año tengamos también recintos adecuados para recibir a los chicos de otras comunas del país que vengan a competir a Frutillar. Así que muy contento, agradecer, verdad, a todos que han estado apoyando, tanto del punto de vista público como privado, especialmente la IDECO, digamos, con todo su personal que ha estado detrás de esto, ¿verdad? Y por supuesto a todo nuestro equipo municipal que ha ayudado a mejorar el estadio, a arreglar las graderías, a tener buenas condiciones los camarines y sobre todo, ¿verdad?, a poder recibir con mucho cariño a todos los niños y jóvenes de distintas comunas del país.